Hola gente, estoy acá, voy a estar reaccionando solitario. Tápame con la sábana de la oscuridad. Bésame la frente. Ya de esta cama la... No, la muerte. No sé. No sé qué va a decir. Bueno, gente, vamos a ver qué tal con este tema. Espero que lo disfrutemos. Ya saben que solitario lo he traído muchísimas veces en el canal. Vamos a ver qué sacó. Espero que me guste. Si solitario sigue sacando el tema, yo lo sigo reaccionando. Ustedes siguen dejando like. Épico, ya está. Eso es lo que tienen que hacer: dejarse un like y suscribirse y activar la campana, es importante. Vamos a ver qué onda con este tema. ¿Es Zeus? ¿Quién será? No, Descarte. Raspo. Ah, igual, el coso de la muerte, wow, estaba muy zarpada esta imagen. Está muy zarpado. Creo que hay Instagram que se dedican a hacer estas imágenes. O sea, esta imagen es así, tipo media exótica. No sé si decirlo así, pero zarpadas. He caído como un pardillo en tu embrujo. Dime lo que soy yo para ti sin tapujos. Y mírame a la cara mientras lo haces como antojo. Porque si vas a matarme, hazlo mirándome a los ojos. Y a esa vida iluminada, hazle saber que no. Esa barra me encantó. Si vas a matarme, que sea mirándome a los ojos. Más allá de que si lo puede estar cantando una mujer, creo que esa barra puede interpretarse para muchas cosas en la vida. No era nada, que me confundí por loco en lo poco de tu mirada. Tápame con las sábanas de la oscuridad, bésame la frente. Y haz de esta cama la mortaja de una innecesaria muerte. La vida sin ti. Creo que ahí está la frase. Mortaja de una innecesaria muerte. La vida, tápame con las sábanas de la oscuridad, bésame la frente. Y haz de esta cama la mortaja de una innecesaria muerte. La mortaja. ¿Qué es la mortaja? No, no sé qué. La vida sin ti no tiene sentido, porque nunca lo ha tenido y tú se lo diste entendido. No queda otra que aceptarlo y seguir fingiendo estar vivo. Como llevo haciendo años frente al daño que recibo. Llevo dos putas semanas con una ansiedad brutal. Preocupado. Por dos, amigo. Yo también estoy en esa. Es feo la ansiedad, amigo. Es lo peor. La gente que sufre ansiedad sabe lo que es horrible, es horrible. Aunque más ansiedad, trastorno de pánico tengo yo, pero bueno, es horrible. Por un lado en mi propia salud mental, buscando una solución a esta resolución fatal, y sufriendo en ese estudio el preludio de un mal final. La decisión está tomada y ya no puedo más. Por eso antes de irme, explícame por qué te vas. Porque quieres que me quede, pero me dejas marchar. Está haciendo como esa frase que había hecho en el anterior tema, no sé, como diciendo, ¿por qué esto si esto? ¿Entendés? Como que estaba volviendo a esas referencias. ¿Qué dices que no puedes intentarme amar? Si me dices que me quieres, mi mente quedará incrédula, pero albergo una esperanza del grosor de una célula. Mi verdad se hará palabra cuando se abra mi voz trémula, y sentiré tu rechazo traspasarme hasta la médula. Oh, qué crudo, amigo, qué fuá, me encanta. Pero me hace partir. Cuánto dolor en unos versos tan escuetos. Y luego el frío era yo. Dime, ¿cuál es tu secreto para compartirlo todo sin buscar nada en concreto? Búscate otro compañero, yo no puedo, lo prometo. La decisión está tomada y ya no puedo más. Por eso antes de irme, explícame por qué te vas. Porque... Me está haciendo mover, me está moviendo, boludo, me está moviendo el pecho, realmente. Uf.
Muy bueno, solitario, amigo. Muy bueno. Quieres que me quede, pero me dejas marchar. Porque dices que no puedes intentarme amar. La decisión está tomada, ya no puedo más. Por eso antes de irme, explícame por qué te vas. Porque quieres que me quede, pero me dejas marchar. No, es que la voz me transmite una bocha, amigo, me encanta. Uf. Porque dices que no puedes intentarme amar. La decisión está tomada y ya no puedo más. Por eso antes de irme, explícame por qué te vas. Porque quieres que me... ¿Viste? Siento que solitario cada vez que termina así, tipo más o menos con esa voz, tiene una voz de un poeta ya como experimentado. O sea, un poeta, hablo de la gente que realmente lee poesía. Es como que es muy, muy narrador, me encanta. Pero prefiero el solitario desgarrador ese que me hace sentir más. Quedé, pero me dejas marchar. Porque dices que no puedes intentarme amar. Increíble, amigo. No hay chance. Me hizo sentir una banda este tema. Buah. O sea, más allá de la lírica que para una mujer. Siento que hay barras muy crudas que las interpreto en mi vida que son muy, para cosas muy fuertes. O sea, cuando dijo lo del 2 semanas con ansiedad, yo como, realmente sí, 2 o 3 semanas con ansiedad fuerte. O sea, qué coincidencia. O sea, lo dijo en un tema y yo escuchar lo que me está pasando es como, increíble. Wow. Espero que hayamos disfrutado, yo lo disfruté a mi forma porque es también lo sufrí este tema. Espero que hayan disfrutado ustedes, se dejen un like, se suscriban. Recuerden que seguiremos trayendo solitario si se suscriben y dejan muchos likes y activen la campana. Recuerden que si están aquí es porque solitario nos unió.